2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, niños y niñas de Bolivia. ¡Qué alegría vernos otra vez! Soy la profesora Gladys Zapata Gabriel, de primero de primaria. Hoy veremos un hermoso tema en el área de matemáticas. Queridos niños y niñas, observemos. Aquí tenemos varios conjuntos con diferentes alimentos. ¿Quisieran saber cuántos alimentos hay en cada conjunto? ¡Contemos! ¡Ayúdenme, niños y niñas! En este primer conjunto hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 zanahorias. Coloquémoslo el número. Veamos ahora el siguiente conjunto, que son tomates. Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tomates. Pongámoslo también su número. Vamos al siguiente grupo, niños y niñas. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2. 2 manzanas, niños y niñas. Pongamos también el número 2. Ahora contemos este siguiente conjunto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pongámoslo también el número. Vamos al siguiente grupo. Contemos, niños y niñas. 1, 2, 3, 4. 4 cebollas. Pongamos también el número. Aquí vemos que hay muchos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 huevos. Ponemos el número. Qué lindo que hemos contado los conjuntos de alimentos. Ahora, ¿qué pasa si de estos 9 plátanos que tengo aquí, me lo como uno? Me queda 8. Luego, me lo como otro. Me queda 7. Otro, 6. Me lo como otro, 5. Y otro, 4. Y otro, 3. Y otro, 2. Y otro, 1. Y el último, 0. A esto se llama desconteo. ¡Qué hermoso fue contar estos conjuntos de alimentos! Por eso hoy veremos el tema de conteo y desconteo de números naturales. Para saber un poco más sobre este tema, veamos el siguiente video con la explicación. ¡Estén atentos, niñas y niños! Muy bien, niños y niñas. Hoy vamos a conocer qué es el conteo y desconteo de números naturales. El contar y descontar es una acción que realizamos cada día. Cuando enumeramos del número pequeño al grande, se llama conteo de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Cuando enumeramos del número grande al pequeño, se llama desconteo de números. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Observemos esta imagen de una avenida donde caminan los autos. Ayúdenme, niños y niñas, a contar los autos, empezando del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora los autos se van. Ayúdenme a descontar cuando se van uno por uno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando contamos los números debemos hacerlo uno por uno, repitiendo el nombre de los números en el mismo orden cada vez. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Practiquemos ahora, niños y niñas. Contemos los insectos y animales de la imagen y anotamos los resultados en los cuadros. En los cuadros de abajo realizamos el desconteo del 10 al 1. Ayudemos al ratoncito a bajar las escaleras. Vemos que contar y descontar lo realizamos día a día, ya sea en nuestras casas, escuela o en la calle. Siempre estamos contando cantidades de objetos que hay en nuestro alrededor, como por ejemplo la cantidad de puertas, ventanas, camas, televisores, celulares que tenemos en casa. Contamos también la cantidad de libros, de estantes, mesas, sillas, niños, niñas que hay en la escuela. Y en la calle podemos contar la cantidad de autos que pasan, la cantidad de árboles, de perros, tiendas, farmacias, escuelas. También contamos la cantidad de veces que nos lavamos las manos durante el día, la cantidad de veces que podemos saltar, la cantidad de veces que comemos en el día. Y muchas veces también descontamos objetos, como por ejemplo cuando comemos unas uvas y decimos que ya solo nos quedan 9, luego 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 cuando ya lo comimos todo. Por eso es muy importante contar y descontar en orden para no equivocarnos. ¿Han visto la importancia que tiene el contar y descontar objetos de nuestro entorno? Por eso es muy importante, niños, que aprendamos este tema. ¡Qué lindo fue el tema de hoy! Contamos y descontamos muchos objetos. Practiquemos nosotros también en nuestras casas, en la escuela y en la calle. También realicemos las actividades que nos dicen en el libro de la página 147 y 148. Llegó el momento de despedirnos, niños y niñas, con esta hermosa canción. La clase ha terminado, nos vemos pronto ya. Adiós, adiós, vamos a decir adiós. Adiós, adiós, hasta otra ocasión. Adiós, adiós, vamos a decir adiós. Adiós, adiós, hasta otra ocasión. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.